favor, vamos. Tradiciones, un poquito de todo. ¿Cuál es su nombre, señora? Zulema Álvarez. Zulema Álvarez de, ¿me dijo? Aval. De Aval. ¿Aval, me dijo? Aval. Mi padre es Aval. ¿De qué lugar es usted? Claro. Marcos Paz, mi marido. No, no te puedo decir. Yo tengo parientes en Marcos Paz. Seguimos entonces. Este, me decía que, está, que tenía hijos, ¿no? Sí, cuatro hijos. Cuatro hijos. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mónica, Miguel, Javier, Guillermo y Javier. Usted no sabe quién soy yo. Ahora un poco trato de recordar, y ya que tiene cuatro hijos me doy cuenta. Yo, por ejemplo, el tío de mi marido es Patricio. Claro. Son de los de allá de Marcos Paz. Paz. Oh, por favor, ¿no me vas a decir que sos Miguel Ángel? Juntos, yo escuchando acá en auriculares. ¿Cómo? Mi hijo desde acá nomás. ¿Hace mucho tiempo que no se veían? Sí, mucho, mucho. ¿Cuánto, cuánto? ¿Era chiquito, grande? Sí, él era chiquito. ¿Te acordás? No, ya él no. Claro, él después que él creció de vino, después ya él no lo conociste vos. ¿De quién? De su hijo. ¿De quién? ¿De Patricio también? No. Que me casé, ¿no? Ah, no sabía eso. Pues yo tengo la dirección de ustedes. Digo, un día voy a ir, un día voy a ir. En realidad, no, o sea, con papeles no, porque no te, acá no te dejan casarse así. Pues bueno, estoy viviendo en pareja con, una, con un amigo, con Rodolfo. Vamos, ahora estamos por mudarnos a una casita más linda en San Telmo. El, ¿en San Telmo también? Es muy lindo los dos, él cocina también. Estamos muy cómodos, somos muy modernos. En serio. ¿La Mónica? Mónica está bien, ella tiene dos hijos. Dos hijos, ya la puta, carajo. ¿Con quién estoy? Habla con él, ya vengo. Mirá que está acá, mirá. No, yo no me acuerdo. A ver, yo no me acuerdo. ¿Quién es ella? ¿La hija de quién? No sé, de Patricio también, pues. ¿Vos no me conociste? Si yo fui con la abuela, sí, fui con la tía. Sí, sí, es el más chico de Patricio. ¿Quién es Patricio? Salud, querido. ¡A este no lo conozco! ¿Es de la familia, vi? ¡Ay, de... no, hay más! No lo puedo creer. Es maravilloso esto, realmente. Sí, no, porque el recuerdo de ellos es una cosa. Y... beso grande, mi amor. Chao. Ahora que te quieren saludar los primos. ¡Qué horror! Chicos, gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Sí. Qué buena onda la señora y la gente en la calle también. ¿Cuántos hijos tenía Patricio? No sé, un pedazo. Y ella seguía saludando, no sé por qué. Me erizan los gatos.